Anatomía del Aprendizaje, temporada 2. ¿Qué es el cuerpo para vos? Si me lo preguntabas cuando tenía seis años, era la imaginación. Invitaba amigos y creábamos formas de movernos por toda la casa. Una tarde vino Calola y jugamos a arrastrarnos boca arriba por toda la casa durante horas. El suelo era patinoso y con las plantas de los pies nos empujábamos para avanzar con la espalda y la cabeza. Llegábamos a lugares de mi casa que decíamos que eran países o islas o territorios desconocidos. El cuerpo y la imaginación eran lo mismo. Cualquier lugar podía tomar la forma de lo que queríamos. Una escalera era un helicóptero del cual saltábamos o subíamos. Un árbol era una casa. Otros cuerpos no eran ajenos. Con primos y primas jugábamos a corrernos, a agarrarnos, amontonarnos por el jardín de mis abuelos. Los cuerpos no se cansaban. Los cuerpos no eran algo separado de nosotros. ¿Qué es el cuerpo para vos? Recuerdo la vez que vinieron los Rolling Stones en 1998. Meses esperé ese día. Fuimos con Fran, mi hermano, en el 60 desde casa hasta River. Vamos cerca del escenario, dijo Fran. Pasar por esa masa de gente era arduo. No existía en ese lugar la voluntad propia. Todo cuerpo se movía por contagio de la suma de los cuerpos. Tuve miedo. Creía que podía ser aplastado o que podía quebrarme una pierna. Quise salir. Solamente dije que quería salir y otros cuerpos, los que estaban a mi alrededor, me elevaron. Fui elevado por encima de todos. Manos se levantaban para hacer pequeños empujes en mi cuerpo y moverme los metros que tenía que recorrer hasta el escenario. Me sentí liviano. Tuve una sensación que solo comprendo ahora. Los cuerpos son generosos, los cuerpos sienten miedo, pero también sienten empatía y compasión. Los cuerpos no piden nada a cambio, los cuerpos aman. Al recitar lo vi a media distancia, vi a Jagger moverse de esa forma que todavía hoy me inspira tanto. Un cuerpo que mueve a otros, un cuerpo que nos habla desde el pasado, que nos habla con el sonido de una voz inconfundible en grabaciones que atravesaron generaciones y décadas. Keith Richards tiraba patadas mientras le daba arañazos a su guitarra. Reía, reía seguido. Se tocaba el corazón y volvía a su guitarra. Los dedos de Richards nos tocaban. Las canciones son los cuerpos de los músicos. Las canciones son las marejadas de gente que se junta en estadios, en manifestaciones, en rituales. Son las manos que sostienen otros cuerpos. Esas sí que son canciones. ¿Qué es el cuerpo para vos? La primera vez que sentí el agua helada, hundir la cabeza en ella y sentir el frío en los oídos. El sabor del mate que tomaban mis viejos cuando era chico. Un sabor que remite a protección a una tarde en el club a comer galletitas jungla. La tristeza cuando muere un ser querido. Esa sensación en el pecho y en la cara. El abrazo con otro cuerpo. Su olor. Su forma. El apretón de manos por primera vez. De esos que aprietan fuerte y te la estrujan. De esos que te lanzan ganas y puedes sentir una lejanía de galaxias. Clavarte una espina y no poder sacarla. Pegarle bien a la pelota y darte cuenta por el sonido y por la sensación en el pie. Pegarle mal y darte cuenta por el sonido y la sensación en la pierna. Como si fuera un exceso de algo o una falta de... Construir algo con tus manos, algo que habías imaginado. Encontrarte con las dificultades en el proceso. No saber si lo puedes terminar. Terminarlo. Tocarlo. Muevelo. ¿Qué es el cuerpo para vos? Son los músculos, el cuádriceps, el isquiotibial, el sólio, el gastrocnemio, el glúteo, el piriformis, el serrato, el esplenio, el oblicuo externo del abdomen, el tensor de la fascia lata. El tibial anterior, el romboides mayor y menor, el bíceps braquial, el córaco braquial, el supinador, el redondo mayor, el dorsal ancho, el semiespinoso. Son los huesos, cráneo, vértebras cervicales, dorsales, lumbares, la pelvis, el coccis, el fémur, la tibia, el peroné, la rótula, el maleolo, el radio, el cúbito, las falanges, las clavículas, las escápulas, la mandíbula. Son los tejidos, los meridianos miofaciales y sus líneas. Es la sangre, las plaquetas, los glóbulos rojos y blancos. Son los órganos, el corazón, pulmones, intestino, vejiga, hígado, riñón, genitales, lengua, cerebro. Es la piel, las uñas, el pelo. Es lo que comes. Es lo que me meas y lo que cagás. Es el sexo, es el baile, es el deporte. Es el sueño en una cama cómoda, en una casa protegida y en una cama incómoda y con miedo. Es la vida sedentaria, es el llanto, es la carcajada que te deja sin aire, es la tristeza que sentís cuando alguien que querés está triste. Es ese proceso complejo que no podemos explicar y llamamos mente. Es todos los cuerpos que existieron antes que vos. Es un diálogo con el pasado. Es todos los intentos que hicieron otros seres para llegar al logro que nos transformó en esta especie que somos, que fue ponerse de pie, erguir la columna. Los miles de años que pasaron para que estos parientes lejanos tuvieran que moverse para buscar comida. Es las culturas del mundo. El cuerpo es las primeras células que aprendieron a respirar para dar vida al mundo vegetal. Es también los primeros anfibios. Los reptiles que salieron del agua, los mamíferos son la historia de nuestro cuerpo. El cuerpo son las tribus que salían a cazar y recolectar. Las primeras civilizaciones están marcadas en las huellas de nuestras conductas. También todas las guerras y las religiones, que son dos palabras juntas, re ligare, y significa volver a ligar lo mundano con lo divino. Es el lenguaje, es la filosofía porque la forma en que nos movemos tiene que ver con cómo pensamos. Por eso la humanidad no se movía de la misma manera en tiempos bíblicos que en el siglo XV y mucho menos en el siglo XXI. El cuerpo es la política, porque la política es una forma de pensar la vida en comunidad y los humanos somos seres sociales. Nuestra forma de pensarnos está también atravesada por la política y determina cómo nos movemos. Es nuestro cuerpo. Solo se precisa poner en la cola todo el corazón, todo el corazón, todo el corazón, todo el corazón, el corazón. Andando de noche, rodeado de silencio, se canta mejor. ¿Qué es el cuerpo para vos? Si me lo preguntabas hace 15 o 20 años, te hubiese dicho que era el medio que me llevaba a conseguir mis objetivos. Estaba en ese entonces obsesionado con ganar campeonatos de rugby, con llevar una y otra vez la pelota al ingol. Eso hacía que viviera entrenándome de una manera extenuante. Por las noches me costaba dormir porque sentía mi cuerpo y, sobre todo, mis piernas todavía nerviosas de tanto correr y hacer fuerza. Hacía mucha fuerza. Todo era por medio de la fuerza y la potencia. Si nos lesionábamos, hablábamos de que estábamos rotos, como si fuéramos autos. Y esa rotura se debía a la mala suerte, a un, entre comillas, mal movimiento. Se decía de alguien que se rompía seguido, que estaba meado. Y si te lo decían a vos, querías alejar ese comentario lejos, como si fuera un demonio al que le mostrabas un crucifijo. El cuerpo era algo que había que especializar todos los movimientos que no tuvieran que ver con el deporte que me interesaba quedaban afuera a no ser que cierto científico o eminencia en la preparación física dijera que entrenar de tal manera era beneficioso. Pasó por ejemplo con el levantamiento olímpico. Allá por 1999 se empezó a incorporar el entrenamiento de levantamiento de pesas olímpico. Cargada y envión y también arranque. Es esa disciplina en la que prácticamente todos los competidores son de países nórdicos, rusos, armenios y georgianos. Perdón por mi ignorancia al público que sepa más de alterofilia, como se conoce este deporte. En el rugby se metió con todo y básicamente ese era el entrenamiento físico principal del deporte, sumado a todo el entrenamiento aeróbico y anaeróbico. Un par de años más tarde, Inglaterra salió campeón del mundo con jugadores que tenían una camiseta tan apretada que parecían bolsas de pochoclos recién sacadas del fuego. Parecían esos muñecos de he que me regalaban en la infancia, donde no cabía más músculo en el cuerpo. Esos cuerpos parecían rocas y también se movían como rocas. El cuerpo para mí era eso que veía. Ese era el cuerpo que quería tener, que tenía que tener, y para hacerlo me dedicaba un montón de tiempo. Esa dedicación era en pos del fin. El cuerpo era solamente un puente que me acercaba a la gloria. Era una entidad separada de mí. Existía yo y mi cuerpo. Las lesiones que aparecieron en mi vida eran consideradas como debilidades. Era el cuerpo que me decepcionaba, como cuando me lesioné el hombro o la rodilla. Cada lesión era un golpe a la autoestima. En el 2000 tuve una luxación de hombro. En el hospital, después de la operación, me sentía débil. No creía que podía ser capaz de hacer cosas que solo un año antes me parecían normales. Mi autoimagen se distorsionaba porque me comparaba con ideales. En el 2008 me lesioné el hombro nuevamente. Esa vez estaba en Inglaterra jugando al rugby contratado por un equipo profesional. En el hospital, otra vez, esa sensación de debilidad. Pero esa fue mayor. Fue debilidad, soledad, miedo. Todo lo que había hecho unos meses antes, como correr, taclear, pasar una pelota, me parecían proezas imposibles. Mi autoimagen estaba más distorsionada que antes. Si me lesioné, no sirvo, era la creencia. Si no sirvo, ¿qué hago? Hey, matter, ¿Qué es el cuerpo para vos? Seguido escucho decir mi cuerpo. Decimos mi cuerpo como si fuera una posesión, como si hubiera alguien y un cuerpo. ¿Dónde está ese alguien? ¿Qué es ese alguien? Es una idea, una idea separada, un conjunto de ideas, una mentira, una ilusión. Somos ese cuerpo, somos esa experiencia vital animada. Este mundo sufrido padece la lejanía, está volando permanentemente por el plano de los pensamientos. Este mundo... Dice que el cuerpo es un extraño, que es un carrito que lleva a nuestro cerebro, que el cuerpo es esa molestia que nos hace sentir placer, amor, dolor, tristeza. El cuerpo es el sinónimo del tiempo y el mundo moderno detesta el tiempo porque cuando las cosas llevan tiempo no se puede producir con la inmediatez que se requiere en el siglo XXI. Aprender realmente lleva tiempo. Aprender cualquier habilidad es un proceso que, para el cerebro, que es parte del cuerpo, se trata de repeticiones continuas y atentas. No hay tiempo para repeticiones atentas en este mundo de datos e información. No hay tiempo para cuerpos. El cuerpo es el eterno presente. Aunque hoy proliferen las ofertas del aquí y ahora, el cuerpo ya está acá y ahora. Aunque las redes sociales estén llenas de gente que te va a llevar al fabuloso viaje al aquí y ahora, ese eslogan que se apropió del capitalismo, no hace falta viajar a ningún lado, solamente sentir que sos cuerpo. ¿Qué es el cuerpo para vos? Había un recorrido que hacíamos con mi viejo saliendo a correr. Él era jugador de rugby de un equipo que yo admiraba. Admiraba a mi viejo y sus epopeyas hechas fotos fotos de cuerpos corriendo en blanco y negro, en color, tras una pelota de rugby. A veces la pelota de rugby se escondía y eran solo tipos corriéndose, agarrándose, tipos danzando en pantalones cortos, botines y camisetas de tela dura. Yo quería salir a correr con él, ni bien pude. A los seis o siete años iba a su lado sintiendo los olores del camino, el olor de la fábrica de Stani, el olor de los árboles por las calles del barrio, el olor del pasto que pisábamos en una recta que parecía infinita en la calle Uruguay. El olor del club. Copié ese cuerpo, ese moverse como un gladiador. Copié, absorbí esa disciplina para salir a entrenar. Correr era estar con él. Correr era sentirme fuerte, un poco más cerca de mi equipo favorito. Corría como lo hacen los potrillos. Iba a los saltitos, como si no fuera un esfuerzo. Ese recorrido que hacíamos tenía 7 kilómetros y recuerdo cada etapa. Todo está grabado como una huella. ¿Qué es el cuerpo para vos? Mi vieja haciendo los canteros en cuclillas. Sus pantorrillas y pies que parecían raíces. La veo cortando el cerco y enseñándome a cortarlo, a que me haga cargo de ese trabajo. ¿De dónde habrás sacado tanta agilidad? De estar en el jardín durante horas sacando ramas, poniendo tierra. Mi vieja me demostró sus acrobacias una tarde que fui a ayudarla a su casa. Queríamos subir un colchón al primer piso y ella, desde abajo, sostenía parada en una escalera de pintor de unos tres metros. La escalera se hundió de un lado y comenzó a caer con ella encima. Es el fin, pensé. Seré huérfano. Pero llegando al suelo, ella, en lugar de ponerse rígida, se aflojó y se hizo una bolita que rodó hacia el costado. Se levantó con la inercia y una vez en dos patas miró hacia arriba donde yo estaba en el techo y dijo que estaba bien. Estaba bien. Levantó la escalera y volvió a subir. ¿Qué es el cuerpo para vos? El cuerpo es el amor, es la creación, el encuentro de dos células, el encuentro de dos cuerpos, un momento mágico. Es el deseo de la vida por ser más vida, lo inexplicable, la única forma de transitar en el planeta Tierra. Es el planeta Tierra y sus bosques, valles, mares, ríos, desiertos, los volcanes con lava, las montañas. Es la fauna, es lo salvaje, lo animal. Es las estrellas, porque de polvo de estrellas se hizo este planeta y todos los que están en el sistema solar. Es la luna, porque si tiene incidencia sobre las mareas y los ríos, ¿cómo no va a incidir en nosotros, que somos también agua? ¿Cómo no va a influir en nuestros estados de ánimo? Es el sol, porque sin él no existe la vida. El cuerpo, desde hace varios años, para mí es un templo, un laboratorio de investigación, una casa inteligente. El cuerpo es mi familia, mi pareja, todos los que amo. El cuerpo para mí no es mío y como no es mío lo cuido. Es dormir y despertar sin alarmas. Quedarme los días que pueda a la mañana disfrutando del silencio y un mate. Pisar el pasto descalzo. Ver crecer las plantas. Es practicar movimientos muy suaves y otros muy rápidos. Es hacer la vertical. Caminar por varias horas. Pensar. Dar clase compartir